Estamos de regreso en Ser Político y esta noche nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio en la entrevista para platicar largo y tendido don Gastón Luquen. ¿Cómo estás, Gastón? Roxana, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estar aquí. Saludando también a don Enrique, querido amigo, y con lo grato de platicar siempre con ustedes. Así es, Gastón. Te invitamos porque tú prácticamente le sabes a todos los temas. Ay, oye, sí se ve que estás mal informada. Perdón, Roxana. Esa es una de mis primeras diferencias que voy a tener contigo. A ver, vamos a debatir que no sobre estás el tema. Bien informada. Mira, ha sido. Te arrimas a mal árbol. Ha sido funcionario público, ha sido legislador, diputado federal. Has estado trabajando en el Instituto Federal Electoral, en el mundo empresarial, pues evidentemente es donde te mueves. Fiscal de los recursos del Distrito Exacto, es como que le sabes ahí un poquito de todo, ¿no? Y aparte con todos los partidos políticos, pues creo que realmente tenemos a un buen analista aquí sentado en la mesa para hablar de muchos temas esta noche. Difiero respetuosamente contigo, pero gracias. De todos, pero no. Gastón, ¿cómo la ves, Gastón? En todos los en esta realidad que estamos viviendo en la frontera, llámese la situación de fiscal, de las reformas, llámese de las decisiones que están tomando los políticos, de cómo se deja el Estado, de cómo se dejan los municipios, una realidad que vamos a empezar a ver pues muy dura a partir de 2014. Yo creo que sin duda hay una especie de desasosiego. Un desasosiego es cuando te sientes mal y no sabes por qué. Hay una veta, digamos, de desánimo, de incredulidad. No creemos cuando nos dicen las cosas, de desesperanza. O sea, son elementos preocupantes. Yo creo que no nos deben de achicopalar. Al contrario, nos deben de ser como un acicate para tratar de que nosotros hagamos más. ¿Qué quiere decir hacer más? Pues hay muchos que nos quejamos, pero no hacemos nada. Claro. Hay muchos que no hacemos nada y no estamos informados. Y hay otros que sí hacen. Y tú sabes, ustedes dos saben, hay una gran cantidad de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, buscando una mejor comunidad en muchos campos. Y hay otro gran grupo de personas que sí quieren hacer algo, pero no saben con qué, o cómo, o claro, dónde, o con quién. Y entonces yo creo que esto nos debe de servir para decir, oye, sí, hay que ponernos a jalar. Claro, no es fácil ser ciudadano. Sí, ¿qué quiere decir ser ciudadano? Es. El ciudadano es el derecho a tener derechos, pero reconocer que también tenemos obligaciones que tenemos que cumplir. Así es. Y bueno, no es fácil ser ciudadano porque implica cumplir tus obligaciones. Y además no es fácil porque tenemos el trabajo, la casa, la familia, los problemas, las cuentas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces tenemos que, yo creo, que dar más de nosotros. Y yo también no quisiera generalizar que todo está mal y que todos están mal. Sin duda alguna no es el caso. A mí me consta, y a ustedes también, hay gente muy valiosa en el sector público. Faltan más que hagan cosas buenas. Y ahorita, por ejemplo, decías el Valle. El Valle, pues evidentemente se cometió un atropello, un acto en contra del interés público que fue nada de transparente, donde el Cabildo aprueba en bloque. Sí, aprobaron, claro, presentaron en bloque los puntos 2 al 10, por decirte algo. Y en el punto 5, ahí iba metido el cambio, el nuevo programa de el uso de suelo. Así es. Porque ¿qué había en Ensenada? Un proyecto realizado por la comunidad, por los ciudadanos del Valle de Guadalupe, vitivinicultores, pero muchos les dicen, ah, son los ricos. No, también ahí hay indígenas, hay gente de la comunidad, hay gente que trabajadora, claro, hay ejidatarios que se pusieron de acuerdo después de mucho tiempo en un plan para cuidar esto que es un tesoro para Baja California. Así es. Y entonces presentaron este plan, se aprobó en el gobierno municipal pasado, y lo que le faltaba al plan era un reglamento. Sin el reglamento, el plan no existe. Es como una ley, si no tiene reglamento, pues claro, no existe. Y entonces estuvieron insistiendo en que se hiciera este reglamento. ¿Y qué hizo este gobierno municipal? De un alcalde que recordemos que al inicio recibió su hijo un cheque millonario en dólares de una empresa, pero bueno, ese es margen al calce y Enrique y tú saben más de eso. Es decir, ahí sabemos de la credibilidad y de la confiabilidad y de la decencia de estos señores. Y entonces lo aprueban a escondidas, lo aprueban sin conocer. Una regidora dice, a mí me acaba de llegar esto, yo no puedo aprobar algo que no he leído. Exacto. Y entonces ella votó en contra, pero todos los demás, o la gran mayoría, votaron a favor.
Esto está mal, evidentemente. Qué bueno que se maneje en las redes, aquí en estos programas. Hay una crítica increíble y ellos tienen un caparazón, yo creo que del tamaño del mundo, no, envidiable. Yo no le llamo caparazón. Y la, bueno, es otra cosa que no podemos decir en la televisión. Es algo que les falta, es uno de sus... Bueno, sí, claro. Ahí me quedo. La ventaja o la esperanza que tengo yo es que el gobernador del estado no publique este acuerdo. Así es. Es decir, esto pondría un alto a este abuso, a esta mala decisión que afecta a la calidad de vida de una parte importante de Baja California. Uh-huh. Es una gran oportunidad para que el gobernador diga, no, no lo voy a hacer por estas razones, lo regresa al cabildo, y el cabildo pues ya va saliendo, y que ojalá el presidente Hirata, que es el presidente electo que está uh-huh. por iniciar, y el nuevo cabildo, tomen nota de sí, lo que claro. la ciudadanía está diciendo y haciendo. Y entonces, bueno, fue una mala experiencia, quiero pensar, es una cuestión muy desafortunada, que deja muy mal sabor de boca, pero que producto de esta reacción y de una buena acción, ojalá del gobernador, pues podamos revertir esta situación y darle un nuevo cauce al Valle sí, de Guadalupe. Sí, sería un respiro. Uh-huh. ¿Pero se ha tardado sí. Kiko Vega en actuar? Esas todavía. Cosas yo creo que son parte, quiero pensar que sean parte, digamos, del arranque. Es algo que tiene que acelerar, es algo que sí tiene que empezar a poner las cosas en su lugar. Te doy otra que entusiasma, esto de recortar sueldos. Pues sí, ya lo dijo. Bueno, efectivamente ay, estamos a la espera que lo haga, que, uh-huh. que anuncie un plan en ese sentido. Quiero ser muy puntual. Si te pones a analizar todo el gasto de gobierno, el ahorro que se va a dar no es muy importante. Muchos creemos que mucho de este gasto se va en estos sueldos de estos altos funcionarios. No estoy minimizando el hecho, uh-huh. pero también no va a significar que tengamos unas finanzas muy a gusto a partir de eso. Yo creo que lo más importante no solo es el ahorro, sino el principio. Es una situación de principio, de solidaridad, de austeridad, en tiempos difíciles que vienen para Baja California con esta mal llamada reforma fiscal. Otra que está interesante es que los diputados también están manejando entre ellos una disminución de sueldo, que todavía tampoco se ha dado, claro. pero algunos en lo personal ya han dicho, yo voy a donar parte de mi sueldo, porque ellos pues no lo pueden rechazar. Uh-huh. Es decir, no pueden decir, ah, mira, me pagaba 100 pesos, ahora me voy a cobrar 80 y te regreso 20, porque esos 20 no, van a un vacío, se gastan de todas maneras. Exacto. Se gastan, para el caso. Entonces ellos, mientras se disminuyen el sueldo, que ya se comprometieron, y que no ha sido fácil porque hay unos que no quieren y la están pensando dos veces, uh-huh. habrá que hacer allí suficiente mayoría para que se disminuya el sueldo, pues por mientras ya dicen, yo tomo mi propia decisión, y están donando sueldo a organizaciones de la sociedad civil sí, claro. que están haciendo una muy buena labor por la comunidad. ¿Pero tú crees que sea justo que ganen 111 mil pesos al mes? Mira, los diputados tienen dos sesiones a la semana. Así es. Faltan mucho, viajan siempre. Y tienen viáticos, gastos, ayudantes, asesores, despachos, oficinas en la ciudad, en su distrito, etcétera. Yo creo que hay una conciencia de que sí ganan mucho y parece ser que algunos de ellos reconocen eso. Entonces, están diciendo, nos disminuimos el sueldo, pero bueno, ¿qué te parece que ganen 20% menos? Pues a algunos nos puede parecer que es muy poco. A mí se me hace que es muy poco. Ah, bueno, algunos dicen, no, pues no más 10 o 30. Es decir, ¿cuál es la cifra? Yo no tengo la respuesta, pero yo lo que quisiera hacer es otro análisis. Vamos a suponer que ganen la mitad, nomás para efectos uh-huh. de platicar, claro. Una hipótesis. Si ganan la mitad y algunos de ellos no hacen mucho, bueno, no quiero poner el ejemplo de ellos. Si tú a alguien que trabaja aquí en esta empresa le pagan 1,000 pesos, uh-huh. por dar un ejemplo, claro. pero pues es medio flojo y no hace mucho, y entonces dices, no, pues hay que bajarle porque no hace mucho y es medio flojo. Vamos a bajarle a 500 pesos. Uh-huh. Yo creo que está bien porque pues se claro. ahorra uno 500 pesos. Así es. Pero si el tipo sigue siendo flojo y no haciendo mucho, le seguimos pagando mucho, claro. aunque sea 50% menos. Uh-huh. Entonces yo creo que lo importante es si devengan o no el sueldo que ganan, independientemente de cuál sea. Si fueran buenos diputados, si sacaran el Estado adelante, si tuvieran leyes que son más cercanas a la ciudadanía, las reformas que implica, los acuerdos necesarios, que en realidad hicieran su trabajo, yo en lo personal como ciudadano estaría dispuesto a pagarles eso y más.
Perdón que lo diga, sé que es atrevido, porque van a decir, oye, si de por sí es mucho, ¿cómo claro. se te ocurre pagar más? ¿Cuál legislatura sí cumplió, por ejemplo? Bueno, no más quiero, una, no, es que, una si, que nos, si nos vamos a eso, pues entonces estamos entrando a una dinámica que creo que no nos va a llegar no a ningún lado, no nos va a dar. Entonces yo quiero pensar que en vez de bajarles, que qué bueno que se bajen, pues yo creo que estamos en la discusión equivocada. Lo que debemos hacer es que hagan su trabajo y lo hagan bien y lo hagan mejor. Y devengan y justifiquen el sueldo que reciben. ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Pues que nos informen con transparencia y con rendición de cuentas. A mí hay algo... ¿Cuántos diputados federales, ahorita de los de Baja California, de todos los partidos, tienen una oficina de atención ciudadana? La mayoría no. ¿Cuántos diputados federales nos han dado un informe? Que nos guste o no nos guste el informe, que sea aburrido, que no diga nada. Eso es otra cosa. Que siquiera hayan tenido... la decencia de decir, ya tengo un año de más de un año en funciones, voy a dar mi informe. Y si vamos o no vamos, o lo vemos o no lo vemos, es otra cosa. Pues yo creo que la mayoría no lo ha dado. Entonces, no es el problema, eso nos lleva a una dinámica, oye, pues no lo están haciendo bien y además les pagamos mucho, pues hay que pagarles menos. Sí, pero más que eso hay que exigirles más, que cumplan su trabajo. A mí algo que me llama mucho la atención, y es que, bueno, ya lo comentas, tanto los diputados dijeron, nos vamos a bajar el sueldo, el gobernador dijo, vamos a reducir los salarios. Y en el caso de los diputados tuvieron como 3 meses para organizarlo y entrar y vámonos. Y en el caso del gobierno del estado tuvo 4 meses para llegar y decir, pues órale, vámonos. Pero yo no sé qué hicieron en estos 3 meses los diputados y no sé qué hicieron en estos 4 meses las personas que ya sabían que iban a entrar al gobierno del estado, porque a mí que no me vengan a decir que el nombramiento Kiko lo dio tarde, porque ya todos los que están en el gabinete sabían desde hace meses que iban a estar ahí. Como para irse organizando y decir, vamos a entrar y órale, no es entrar y decir, vamos a bajarnos el sueldo y vamos a analizarlo, pues que será unos 6-7 mesecitos y así se la llevan. Eso se me hace inmoral. Bueno, Gastón. Más que inmoral o no, porque yo creo que decir que es inmoral... Estar jugando con la mentalidad de la gente. Amoral nada más. Me haría yo juez. ¿Yo quién soy para juzgar algo más allá de un ciudadano que está opinando sobre mi gobernante y sobre mi representado? Yo creo que más que amoral o inmoral, atenta contra el sentido común. Es decir, sí, se antoja que no es lógico. Es decir, a la luz de los hechos... parece ser que pudieran haber mejor aprovechado ese tiempo que vale oro, que es un tiempo que tienes con cierta suficiente para entrar lo más con rápida viada al gobierno. Y yo creo que otra cosa que es muy común en los gobiernos cuando recién entran, pues mientras están agarrando la onda, que es un proceso, una curva de aprendizaje natural aquí y en China y en todos los países y con todas las personas, es que yo sería más prudente en reservarme las declaraciones y ponerme más a hacer cosas y que las cosas hablen por mí, que sea el trabajo el que hable por mí más que las declaraciones. Así ¿no? es. Digo, sí tiene que haber declaraciones, sí tiene que haber comunicación. Sí, pero yo haría la declaración y el día siguiente entra en vigor. Me explico, o sea, algo más con de más impacto, hasta mediáticamente, si quieren. O sea, la gente se iba a sentir, entonces voy a bajar los sueldos y estamos todos esperando. Pues sí, mi amigo, ¿y cuándo? De nuevo. Creo que es más grave lo que está pasando y que no lo quiero reconocer. ¿Qué es? Para desgracia, la gobernabilidad de Baja California depende de la legislatura. Y a veces el gobernador tiene que concederles, no solo que se autoricen los sueldos y los presupuestos, como pasó con la pasada legislatura, sino que hasta les bonifican algo para que voten a favor de sus iniciativas y le den la gobernabilidad. Yo creo que debe acabarse el sentido chantajista de los diputados y no aprovecharse de una necesidad de crear leyes, reformas y de echar a andar proyectos del gobierno para sacarle más provecho. Yo creo que debe cambiar la actitud del diputado. De ser cierto que los diputados o algunos diputados, insisto, subrayo, de ser cierto, porque yo no tengo ningún elemento, de que reciban algún pago por votar a favor o en contra de una iniciativa, pues estamos en una situación mucho más delicada de la que pensábamos. Porque ¿cómo te sales de esa dinámica? Ya que se prostituye la función y la relación... ¿cómo le haces para entonces, ya no lo voy a hacer, y el otro te va a decir, espérate, ahora sí vas a seguir haciéndolo? Entonces, tiene que haber, digamos, una especie de decisión muy importante, con mucho tino, con mucho cuidado, porque efectivamente es un Congreso que ningún partido tiene mayoría. Ninguno lo podemos probar, pero todos lo entendemos. Así ¿Y es. Está pasando con los ediles?
en los cabildos y con los diputados en los congresos locales y con los diputados y senadores a nivel federal. Lo estamos viendo con las reformas. No lo soslayo, no lo soslayo, pero hay que tener cuidado también de no llevarnos a todo mundo de corbata, ¿no? Yo no estoy diciendo que lo estemos haciendo, pero de ser cierto eso, pues nos pone en una situación más delicada. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos aparte de señalarlo y aparte de quejarnos? Yo creo que es ponernos a participar, a sumarnos a otras organizaciones y causas ciudadanas, a los diputados llamarles y decirles, oye, ríndeme cuentas, ven para acá, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, es decir, dependiendo de cuál sea nuestro gusto y naturaleza. ¿Sabes qué, Gastón? Se antoja difícil, no hombre, ya no vamos a hacerlo. ¿Y cómo vamos a nosotros solos a hacer algo? Claro que es difícil. Pero el no hacer nada es mucho peor. Antes de irnos a la pausa comercial, lo más rapidísimo, porque ya me están apurando aquí los muchachos. Ojalá, me encantaría en este mismo espacio decir, señores, estoy equivocadísima. Discúlpenme, señores diputados. Los he ofendido, los he insultado. Me encantaría de todo corazón decirlo, porque ustedes son súper honestos, no son nada corruptos. Yo soy la malpensada. Me encantaría hacerlo, Gastón, créeme. Y usted también, don Enrique. Y a todos que nos están viendo, por supuesto. La evidencia no lo señala. No sé, estaba llevando. El atrevimiento. Tú has tenido invitados aquí, has invitado a diputados, a muchos miembros de distintos... Algunos vienen y otros no, por cierto. Sí. Bueno, no era la intención, pero bueno, es una posibilidad de decirles, oye, si hay esta sospecha o esta preocupación de, por ejemplo, del alcalde o de los ediles de Ensenada que hicieron esto, no sé, yo no, es tu programa, yo no quiero atrever, es de ustedes, ¿no? Vengan para acá, los invitamos, igual, que den la cara, que expliquen. Hay corrupción, no son tontos. Bueno, pero por lo menos... Quede bien por claro. Lo menos que les cueste. Y no dejan, ¿no?, evidencia. Que les cueste. Bueno, claro, entonces ellos también tendrán que defenderse y te tendrán que decir, Enrique, tú no me puedes acusar de algo que no tienes pruebas. No, claro, pero que no tengo pruebas. Bueno, que vengan aquí y argumenten por qué votaron así o por qué votaron allá. Entonces, mejor no vienen. Bueno, y si no vienen, entonces pues la evidencia circunstancial es más fuerte. Nomás dime, ¿desde cuándo no se para a California Blasquez? El que cae otorga, dicen. Bueno, ahí es otra, esa es otra circunstancia, ¿no? Porque hay unos, perdón, ya sé que tienes que ir a corte, hay unos que dijeron, yo voy a votar a favor de la reforma. Y terminaron votando a favor de la reforma, perdón, llamada reforma fiscal, aunque no nos haya gustado. Uh-huh. Y ellos están en su derecho, aunque no nos haya gustado, aunque no nos parezca. Con buenas razones o con malas. Fue pero con hay lealtad a su partido, no con su derecho. Las razones que sean. Pero hay otros que dijeron y que liderearon de manera muy atinada, acertada, atractiva, inteligente, unas causas y unos argumentos muy fuertes en contra de la reforma fiscal y luego se olvidaron. Se abstuvieron. Solitos cayeron. Entonces yo creo que eso todavía es más delicado que lo otro. Así es. Hacemos pausa y vamos a seguir platicando porque esto está bueno. Esta plática está buena. Regresamos. Estamos de regreso. El señor Hugo Sánchez de Mexicali le manda un saludo. Dice mi amigo Gastón Luquen, felicitándolo por su integridad de ser humano. Ah, mil gracias. Muchas gracias, Hugo. Hugo Sánchez. Qué amable. Pero no es el futbolista, ¿verdad? Qué amable. No, pero le agradezco mucho la opinión. Muy amable, Hugo. Gusto saludarte igualmente. Señor José Valenzuela nos dice que deberían adelgazar la nómina, del tema que ya estuvimos platicando. Claro, los sobreempleados de confianza que tienen, pues ahora sí que mucho, que no hacen nada, dice. Mucha confianza, ¿no? Sí, demasiada confianza. Y la señora Marta Sánchez también nos dice que nos hace una pregunta, ¿dónde está el dinero que mandó Peña Nieto para hacer un albergue a los indigentes? Pues vamos a investigar dónde está el dinero que mandó Peña Nieto. Mandaron 100 millones, sí, claro. Ya se faltaban 40. O 40 iban a ser para Tijuana. Así es, buena pregunta. Gran parte lo estaban dedicando a la prevención, no sé. Pues creo sí, que hace más el padre Chava con los desayunos. Sí, no, y la Casa del Migrante y todas estas organizaciones divinas. Esas claro. Son las organizaciones en donde nosotros como ciudadanos creo que podemos ir a sumarnos. Y participar, sí. Claro. Porque son organizaciones que ayudan mucho a la comunidad y también están ayudando al gobierno del color que sea, porque el gobierno no tiene la capacidad para atender todos los problemas. Ni juntos las organizaciones de la sociedad civil ni el gobierno tenemos todas las capacidades. Y otra de las pocas cosas que se sabe de esta reforma famosa fiscal, perdón que insista, es la afectación que tiene sobre las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Lo que hace esta reforma es les da un tiro de gracia porque les hace más difícil poder recibir donativos. Claro. Ah, sí. Y hacer... dar un recibo deducible por ellas. Ciertamente hay organizaciones de la sociedad civil que abusan y entonces se convierten en un negocio,
pero pues este es el caso de que muchas muy buenas pagan por pocas muy claro, malas. Claro, hablemos por ejemplo de Casa del Migrante, Fundación Castro Limón, el Padre Chava. Hay para tirar para arriba aquí en Tijuana. Estamos hablando, es una situación de orgullo y que nos debe dar mucho gusto. O sea, que nos debe dar una luz de esperanza. Y son de que agrupaciones se hacer que cosas. Le hacen la chamba al gobierno. Claro. Un trabajo que debería estar haciendo. Y aún así los están ahorcando a los pobres. Que lo que pasa es que el gobierno con estas medidas está diciendo, yo soy el que sé cómo hacerle y tú no. Yo voy a hacer las cosas y tú no. Y de facto es una visión más centralista, incluso más estatista de fondo. En estas medidas. Estamos regresando sí, al estatismo y al presidencialismo de los 70. Hay un regreso, yo creo que sí, una beta importante, preocupante. Lo que está detrás de la reforma fiscal, la reforma nomás es un síntoma de lo que está detrás, que es esta visión estatista, esta visión de control y esta visión que deja atrás un manejo responsable primero de las finanzas públicas, de la deuda externa y del déficit. Los gobiernos anteriores a este, priistas y panistas, sí fueron cuidadosos en estos temas de la inflación, del déficit público, de no sobreendeudarse. Es decir, no digo que estemos bien en esas cosas, pero México ha sido reconocido internacionalmente por el manejo más o menos prudente en estas cosas, con mucho sacrificio y con mucha dificultad. Claro. Pero estamos en esos sentidos mejor, curiosamente, que otros países como el de Estados Unidos, que trae un desastre espantoso por un manejo irresponsable. Y ahora resulta que estamos yendo hacia atrás con políticas más populistas. Claro. Esta reforma lo que hace también es supuestamente recaudar más dinero, pero para gastar más dinero. Exacto. Si tú recaudas dinero para invertirlo, claro, y le estás regresando a la sociedad ese dinero en obras, en salud, en seguridad, en una serie de cosas, perfecto, para eso deben ser los impuestos y los ingresos petroleros. Pero si lo usas para el gasto corriente, pues es como estar en la casa. Dejamos de arreglar la casa y se nos van gastos superfluos en puras cosas que al fin del día no nos deja nada, pues estamos mal. Y otro problema creo que también es una actitud equivocada del gobierno federal. Y debo de reconocer, o sea, no se trata también, insisto, de criticar todo, ¿no? Tratar de ser ecuánimes y racionales. Yo creo que está muy bien el presidente Peña Nieto en entrarle al tema de las reformas. La laboral, la fiscal, la educativa, la electoral, la energética, las que quieras. Todas son muy difíciles y complejas, pero creo que como país sí necesitamos estas reformas, independientemente que hayan quedado bien o mal o regular. Claro. Pero yo creo que eso habla bien de tener la iniciativa y el valor de entrarle con toda la carne al asador en esos temas. Sin embargo, en el caso de la fiscal, el gobierno nos está pidiendo más a la sociedad, nos está pidiendo que nos abrochemos más el cinturón. Sí, claro. Y la pregunta que yo hago es, ¿y el gobierno en qué se está abrochando el cinturón? Nada. ¿Dónde están diciendo, mira, vamos a reducir esto, vamos a bajar el otro? No. Hay dependencias del sector federal, del gobierno federal, tú lo sabes, Enrique, muy bien, tú también, que a estas alturas tienen un subejercicio del 50% de su presupuesto. Claro. ¿Qué es subejercicio? Es que tú ya no tienes 100 pesos claro. de tu presupuesto listos para que los uses. Para eso está el dinero público, para que se use. Y estás usando nada más la mitad. No saben o no han sabido cómo gastar o invertir bien ese dinero. ¿Los están canalizando para otra cosa? ¿Los están guardando para algo? Por la razón encima. Que tú quieras. Entonces, el dinero que ya cobras de impuestos, no lo estás gastando. Y encima me estás pidiendo o nos están pidiendo que paguemos más impuestos. Claro. Y encima tú no estás haciendo ahorros. Dios. O no te estás abrochando el cinturón. Y claro, pues que es criticable el gobierno que sea, el color que sea y la persona que sea. En ese sentido yo creo que sí, sin duda, la pregunta sigue siendo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer quienes nos están viendo en la Exacto. televisión? Esa es la gran ¿Nos vamos pregunta. A quedar en la casa y vamos a parar el programa? Híjole, la verdad ya no quiero ver estos programas yo. O la verdad me siento mal. Es decir, lo que sí necesitamos hacer es un análisis y una serie de propuestas y presionar de la manera más atinada. Sí, porque mucha gente lo hace y mucha gente te ve en la calle y te dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿En dónde firmo? Ahora con el asunto esto de las firmas, pues ¿no? Para el amparo colectivo. Sobran lugares sí, claro. donde la gente se está reuniendo y está enterándose e informándose de qué puedo hacer como ciudadano por mi comunidad. Y claro, el gobierno federal está muy lejos, pero sí podemos hablar con nuestro diputado. Debemos de saber dónde encontrarlo, quién es, cómo se llama. Pero la verdad es que muchos ciudadanos o muchas personas ni saben quién es su diputado, porque probablemente ni votaron. Hay que recordar que esta última elección local fue la del mayor, la de la menor participación sí, claro. de electores en 24 años, en los últimos 24 claro. años. Entonces,
casi 60% de los electores no votaron. Así es. Pero sí, todos ellos tienen derechos y obligaciones, y sí, todos ellos pueden tener razones para quejarse o para preocuparse, o incluso también para ocasional de, ¿pero qué te ocasionalmente ese 64% decir que bueno, de no apatía, votantes? La apatía. No, enojo y molestia, porque claro, no le hacen caso a lo que él decide. Claro, claro. La apatía es un resultado de ese enojo y esa molestia, es una combinación de estas cosas. ¿De qué cosas, sirve ¿no? votar si no te hacen caso? Claro. Por eso la votación ahora estuvo tan plural y tan dividida. Sí, claro. Pero lo que estamos viendo es que se abre la brecha entre los ciudadanos y la sociedad y los políticos. Y entre más se abre la brecha, a los malos políticos es a quien más le conviene. Y entre más se abre la brecha, a los ciudadanos es a quien más les afecta. ¿Y quién va a cerrar esa brecha? Muy pocos políticos. Muy pocos políticos que sí tienen ganas de transparencia y rendición de cuentas. Los buenos políticos, que sí los hay. No hay suficientes, pero sí los hay. Entonces, es nuestra responsabilidad como sociedad y ciudadanos encontrar la manera de cerrar la brecha y jalarlos. O encontrar herramientas que puedan, que nosotros como ciudadanos podamos decirle, hey, bye, tú no sirves, otro. ¿Sabes? Una, no las tenemos, una muy buena no herramienta. Tenemos. En eso está, yo creo que ese es un tema de la reforma electoral. Exacto. Y te voy a la dar una herramienta. Una es la revocación de mandato. Uh-huh. A mí se me hace muy atractiva. Sin embargo, es como cuando construyes una casa, no puedes empezar por el techo. Uh-huh. Tienes que empezar por los cimientos, las paredes y el techo. Y la revocación de mandato se me hace como la cereza arriba de la nieve, ¿no? Claro. Está muy bien, pero si pusiéramos revocación de mandato de entrada, pues nos íbamos a quedar sin gobernantes muy rápido. O sea, nos resuelve, pero no nos resuelve. Tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo. Es como una pieza de rompecabezas. Para mí, una que es una especie de cimiento o pared, y perdón porque es muy atrevida y no es nada popular, es la reelección. ¿Y por qué no es nada popular la reelección? Porque muchas veces vemos a los políticos como malos y luego todavía que se reelijan, pues claro que no, por supuesto que no. Al contrario, la reelección nos permite a aquellos que sí fueron malos políticos y que quieran todavía tener, tienen las claro. agallas de regresar a pedir el voto, pues claro que no se lo voy a dar. Y yo creo que si hubiera reelección, muchos, es un tema delicado. O sea, de controversia, pero bueno, parece está el programa. Una reelección acotada, limitada nada más a un periodo más. ¿Cuántos de los diputados que votaron en contra, a favor de la reforma fiscal, si hubiera reelección, posiblemente la pensarían un poquito más y dijeran, porque hubo unos que sin reelección, con mucho tino y mucho mérito, especialmente la señora Carmen López. ¿Por qué digo a la señora Carmen? Porque ella es del partido que hizo la propuesta, así del es. PRI. Uh-huh. Del caso del PAN, los dos diputados del PAN, qué bueno que votaron en contra de la propuesta de reforma uh-huh. fiscal. Pero es más fácil, y lo digo con todo respeto sí. y aprecio a claro. ellos, cuando eres oposición. Claro, claro. Entonces, yo le doy, sin quitarle méritos a los otros partidos, uh-huh. le doy un poquito más de mérito a la señora Carmen, que tuvo la valentía de, en contra de la línea de su partido, claro. o en contra de las ideas o propuestas sí, de su partido, sí, decir sí, no. Sí, sí. Y ella lo hizo sin que haya reelección. Uh-huh. Yo quiero pensar que si hubiera habido reelección acotada a un solo periodo adicional, en ciertas responsabilidades nada más. Más hubieran votado. Yo quiero pensar, pues por lo menos que les hubiera costado mucho más trabajo, porque decir, yo sí quiero regresar, yo sí quiero volver, que es una aspiración legítima, pero no hay ningún incentivo más allá del personal para hacer bien el trabajo. Claro. Si les pones incentivos, la reelección es un incentivo, pero si también les metes castigos, ¿cuál es el castigo? La revocación de mandato. Entonces es como todo en la vida. Hay que darle a los políticos incentivos claro. y hay que darles castigos si o sanciones. Si hubiera habido reelección, uh-huh. Salinas se hubiera reelegido. Bueno, y no si, nos lo hubiéramos acabado. Nomás te digo. Y si mi abuelita tuviera de esa clase pues de volaría, abuso, Enrique. De esa clase de abuso de poder es contra lo que se está luchando. Por eso, en algunas cosas, qué bueno que no hay reelección. Por eso. En, unas en otros haber... hay excepciones, porque tú mismo reconociste, son los menos los buenos. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, si la sociedad reconoce a los buenos, que les permita seguir, y a los malos que no les dé su voto. Claro, tiene ventaja el que ya está en la silla para una reelección. Eso es algo que tenemos que considerar. Y no quiero ser irreverente, pues si Salinas hubiera habido reelección, ¿estaría todavía con nosotros? Pues sí, y te insisto, si mi abuelita tuviera uh-huh. alas, pues también volaría. Son casos hipotéticos. No más allá del análisis y el estudio. Claro. México es de las pocas democracias de su tipo en el mundo que no tiene reelección.
Y yo creo que ese es un problema serio que tenemos. Claro. Entonces tenemos que meterle más iniciativas ciudadanas, candidaturas independientes, la revocación de mandato, la reelección, claro. Es decir, darle un nuevo foro, un nuevo espacio para que los políticos haya más transparencia y rendición de cuentas. Yo dijera que si ciudadanizaran más los partidos, porque están las cupos y los grupos de poder apoderados del partido, y por eso los candidatos que llegan no son los mejores. Uh-huh. Escogemos a los menos peores. Así es. Entonces, bueno, la ciudadanización es parte. El Estado de Baja California, para quienes tengan alguna idea de, oye, yo tengo una buena idea para una ley, o una iniciativa de ley, o derogar una ley que no sirve, o mejorar una ley que ya está. Bueno, el Estado de Baja California ya tiene desde hace poco tiempo la posibilidad de las iniciativas ciudadanas. Así es. Que cualquiera, nosotros tres, o nosotros tres juntos, oye, esta es una buena idea, y hacemos una ley. Por decir algo, que se empate la elección estatal de Baja California con la federal. Uh-huh. Y entonces, aquí, ¿qué tenemos en Baja California? Uno de los problemas que tenemos, creo yo, es que tenemos de cada 3 años, años hay elecciones. Nos hartamos. Es muy cansado, es un dineral. Los partidos están agarrados de chongo todo el tiempo, la mayor parte del tiempo no tiene va en contra del sentido común. Bueno, ¿por qué no las empatamos? Ya hay 9 o 10 estados en la República que están empatados y es una sola elección cada 3 años. Menos broncas, más ahorros, más sentido común. Y entonces, bueno, pues se nos puede ocurrir nosotros, ¿por qué no hacemos que el siguiente gobernador, este gobernador que entró, yo creo que tiene ya la obligación constitucional de cumplir los 6 años? Nunca se resuelve en el gobernador actual, siempre se patea el bote, que sí. Pero eventualmente se resuelve, es cuestión de tiempo ya que se hace el empate. ¿Creemos que es una buena idea? O nos parece perfecto. Claro. Juntamos una cantidad de firmas que la ley obliga y llegamos y presentamos la iniciativa. El presentar la iniciativa no es ninguna garantía. La pueden rechazar, pueden votar en contra, la pueden mandar a la congeladora, pero yo creo que sería, hasta ahorita no ha habido ninguna organización o ninguna persona que haya presentado esta iniciativa ciudadana. Yo creo que es algo que está por suceder o quiero pensar que en poco tiempo se presentarán y les van a meter en un brete a los diputados cuando llegan miles de ciudadanos y dicen, oye, proponemos esto, ¿cuál es tu postura al respecto? Gastón, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado. Encantado. Y evidentemente en un futuro te vamos a tener aquí para hacer un buen debate del tema de la reelección. Deberíamos manejarlo a detalle. No. ¿O salinistas? Está atrás del trono, ahí en Los Pinos. Bueno, pues que nos visite acá también. Okay. Gracias, Gastón. Gracias. Demos pausa, regresamos.